position where human intelligence defines the future. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo stream de Clan Templario en Jurassic World Evolution. Vamos a seguir con nuestra campaña, que ahora mismo sobrepasamos las 30 horas de gameplay. Alucinante. Todo, bueno, tiene más contenido, ¿no? Más horas de las que parecía en un principio, por lo menos a mí, de lo que me parecía. Y es que aún nos queda una isla, Isla Sorna. Va a ser lo que hagamos hoy. Vamos a empezar de cero en Isla Sorna. Ni siquiera sé cómo es. No sé qué problemas nos vamos a encontrar. No tengo ni idea. Pero bueno, como todos los días, continuando la campaña directamente aquí en Twitch, en YouTube, pues descubriéndola en directo. A ver qué nuevos retos nos propone esta Isla Sorna y a ver qué pasa, sobre todo cuando... Bueno, pues cuando terminas esta quinta isla, ¿no? Pero la verdad es que no sé si ahí, digamos, como que se termina, ¿no? De hacer todo. Quedarían algunos retos por ahí, como sacar el tema del Indominus Rex y todo esto que vimos en el último capítulo. Pero bueno, estamos aquí en Isla Pena. Como veis, 102 millones de ganancia. Las misiones completas nos costó, especialmente la de ciencia, en el último streaming hicimos la de seguridad, pero bueno, beneficios por minuto 335.000, no es mucho, no es mucho porque he llegado a tener 400 y mucho, vaya por Dios. Vamos a empezar. Bueno, se ha muerto, vaya, de Estonia. Si recordáis en el último streaming, justo hablábamos de esto, vamos a mandar que lo retiren. Y bueno, no vamos a hacer ningún dinosaurio más. No da un nodosaurus, no un Polacanthus. Polacanthus. Mira, aquí tenemos el Indominus Rex. Podría crear ya uno, porque tengo el 100% genoma de Tyrannosaurus y de Velociraptor. Y además está moradito. Yo no sé si esto es porque es una especie de. Bueno, a ver, es un híbrido, ¿no? Pero bueno, pensaba que este le tendría que descubrir los fósiles poco a poco, ¿eh? Pero que para desbloquearlo me hacía falta el 100%, pero por lo visto no. Por lo visto ya puedo y no hay que andar buscándolos por ahí, así que... Bueno, vamos a dejar este haciéndose. A ver que se retire definitivamente el amigo de Estonia, que... Ya os digo, en el último streaming estaba... Le miramos un par de veces porque estaba sobrepasando con muchas creces la esperanza de vida. Pero por muchos, muchos años. Alucinante. Vamos a ver que se lo lleven y llega al parque, ingresos, visitantes, bueno, no sé si... ingresos por minuto de instalaciones para visitantes, bueno, eso a lo mejor aumentando los dinosaurios y tal, sí, sí, sí. La acepto, pero ya os digo, en cuanto se vaya el helicóptero cambiamos de isla y vamos a lo que vamos hoy, a esta Isla Sorna, que por lo visto pues es la más grande, ¿no? Visualmente. Tiene un par así como de calas muy, muy agresivas. Pero bueno, a ver, me podría ir, ¿eh? Me podría ir perfectamente y dejar esto que lo retiren. Ya habiendo dado la orden, pero bueno, por quitar esto y dejarlo bonito.
ha quedado solo, el anquilosaurus, que se llama Tontamer. El amigo de Estonia, casualmente el que se ha muerto, fue el que le puso el nombre, lo bautizó. Bueno, vamos aquí. Viaje entre islas. Y nos vamos a Isla Sorna. Como os decía, es la más grande, pero tiene por aquí unos entremetidos que no sé yo si nos fastidiarán mucho. Bueno, fijaos que estamos aquí, ¿eh? Esto es Isla Pena. Chiquitita, chiquitita. Por aquí tenemos Isla Tacaña, lo hemos dado con casi 3 estrellas. Isla Muerta, bueno, casi 4. Y Isla Matanceros, 4 y pico. Más o menos pues como esta, ¿no? Como Isla Pena. Sí, Isla Matanceros es la primera. Esta es el Sandbox, ¿vale? Donde puedes probar todo lo que quieras. Y no hay dinero por medio. Pero nosotros vamos con la campaña. Isla Sorna supone el reto definitivo para las actividades de las 5 muertes. Llegó a ser un enorme complejo de instalaciones de Ingen, pero hace tiempo que quedó abandonada. Remodela el terreno salvaje y las infraestructuras en ruinas para crear las mejores instalaciones nunca vistas. Vamos allá. Dinero disponible a 6 millones, ¿eh? Nos dan. Al menos no empezamos con una deuda, ¿no? No sé si a lo mejor en esta empezamos con algún dinosaurio. Por variar, no lo sé. De todas maneras, hemos guardado en fósiles los platinos que nos hemos ido encontrando para tener ahí un buen ahorro, pues más o menos nos van a dar 1 millón y algo, ¿eh? Todos los platinos que tengo, así que... Esta es Isla Sorna. Vamos a dejar la presentación. Tienes que lidiar con un terreno más amplio en esta isla. Vale. Las oportunidades para el éxito y, por supuesto, para lo inesperado. Hostia. Que no debería ser inesperado, pero ya sabes, siempre lo es. Hay muros dentro de... para albergar instalaciones. Qué raro. Bueno... pues nada, vamos a ver. El doctor Malcolm conoce muy bien la zona B, que hace tiempo reclamó la naturaleza. Domar este sitio será probablemente tu mayor reto hasta la fecha. Bueno. Hablando de domar, la población local se compone de una serie de atracciones salvajes y, sorpresa, algunas de ellas tienen dientes muy largos y afilados. Ah, espérate, que tiene... va a haber dinosaurios sueltos. Como Central Park en Nueva York, lo que parece naturaleza es en realidad una elaborada ilusión. En esta isla, los dinosaurios se pasean en estado salvaje. O lo que te digo. Pero eso no qué guapo, puede ser, ¿no? ¿Verdad? Porque están encerrados, ¿no? Su situación y su existencia son a la vez artificiales, bueno, y reales. Estaba echando un ojo. Una pesadilla recurrente, como la curva del dragón. Madre mía, qué chapas, ¿eh? Realmente peligroso. Bien, de verdad. Fractal, fracción, fracturado. Todas vienen de la misma raíz. Rangere, que significa romper en latín. Como ves, la creación y la destrucción son una misma cosa. Vale, bueno, ya, para. Vale, estoy echando un vistazo por encima. Tenemos este primer terreno ancho, luego tenemos una pasarela por aquí. Vamos a tener toda esta vastísima extensión por aquí. Y yo creo que esto baja por aquí y te puedes meter a este otro cacho, ¿eh? Esta barbaridad. Hasta aquí llega la cámara. Y por aquí puedes ir también, seguramente. Bueno, a ver, empezamos bien porque tenemos beneficios. Eso quiere decir que, pues oye, podemos disfrutar del paisaje, de planear las cosas sin necesidad de hacer rápidamente un cercado y ver qué pasa. De todas maneras, las instalaciones están protegidas por muros, chicos. Esto, porque pues hay dinosaurios libres. Entiendo, vamos a ver qué tenemos. Central eléctrica mediana, centro de la UCA. Pues si empezamos con un centro de la UCA es que a lo mejor tenemos que dormir a alguien. Bueno, el centro de seguridad es un edificio que nos va a dar supuestamente beneficios, pero bueno. No sé cómo cojones tenemos visitantes si no tenemos ningún dinosaurio siquiera. Y estación contra tormentas para proteger. Vale, pues nada. Vamos a empezar a modelar. A ver, ¿qué haríamos? Yo creo que, claro, esto tiene que ser un camino y por aquí habrá que meter el famoso monorraíl este... Así que vamos a empezar a construir, por lo menos de este lado. Vamos a hacer un... ¡Ah, mira! Aquí están sueltos. Estegosaurus, sueltos. ¡Hostia! ¡Qué movida, tío! Vale, bueno, no sé. Decía, intentar hacer aquí un recinto de herbívoros. Un poquito alargado. Es que no sé muy bien cómo va lo del monorraíl. Cada vez que digo monorraíl se me vienen los Simpson a la cabeza. Y no sé si a lo mejor luego va a estorbar con un camino, pero... bueno, mira.
Más estegosaurus sueltos. Hostia, pero cómo mola. Y aquí salen. Ah, salen en el mapa. Vale, vale. Pues estegosaurus. Bueno, estos los puedo dormir y traerlos a un recinto, ¿no? A las manadas de estegosaurus sin ningún tipo de problema. Por aquí que hay. Más estegosaurus. Aquí hay un espinosaurus. No hay un carnívoro por ahí suelto. Qué movida de islas. Sí, es la última isla, Sergi, y bueno, ya acabo de empezar. De hecho, la historia está en que en esta isla pues están libres. Déjalos vivir. A ver, realmente habría que empezar a hacer las misiones y contratos y toda la historia, pero bueno, es que... A ver, ¿cómo podemos planear? Que parece amplia, pero estas estrecheces aquí no me molan nada. A ver, aquí hay que hacer un recinto. Sí o sí. Entonces podemos hacerlo como que por aquí y aquí que recorte para que pase el camino pues por aquí. Así que vamos a ver qué podemos ir haciendo. Muro de hormigón. Pues directamente yo creo que lo podemos enlazar con el... Bueno, no lo vamos a hacer así, vamos a hacer un doble muro. A ver, que tenemos beneficios, pero ojo. Vale, vamos a venir por aquí. Cuesta un cojón, hacer el muro de hormigón. Vale, vamos a poner hasta ahí y vamos viendo. A ver, déjame ver esto así. Yo creo que si lo abro para acá, lo traigo por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y aquí ya más o menos, bueno, sí, yo creo que podría cerrar aquí. Un recinto aunque sea solo para estegosaurus, da igual. Ya habrá tiempo de ampliarlos, ya habrá tiempo de muchas cosas. Por aquí solo va a pasar el camino, así que podemos apurar. Vamos a apurar así. Bueno, si los dejo dentro ya sería la hostia, pero bueno. No vamos a esperar a que se metan y tal. ¿Vale? No tengo muy claro dónde voy a dejar la galería, aunque creo que en ese cuadro. Debería haberla puesto aquí. Aquí una galería. No, aquí. Bueno, lo tiramos y. A ver, si es que no se ve una mierda, tío. Así, espero que me llegue. Vale, ya estamos cerrados. Este estegosaurus, no sé qué le pasa. Está corriendo por aquí, asustado. Claro, hemos venido a construirle muros a su isla. Buscando agua. Tienes agua aquí, tío. Tienes agua ahí. No te preocupes. Utiliza la cámara para hacer una fotografía de un dinosaurio cazando. Espero que te interese, porque debería. Amigo, cazando es muy difícil. Te voy a aceptar porque es la primera, pero... Bueno, tengo un carnívoro por ahí, así que... Cuestión de hacerle otro recinto... Y pillarle cazando. Lo que pasa es que, claro, esto es como... Es que es una mierda esto. Es que enseguida se estrecha aquí, entonces claro que por aquí tiene que pasar un camino. Si viene un camino por aquí, quiere decir que aquí puede haber un recinto, pero es más bien pequeño. La planificación. Luego aquí sí, aquí te puedes volver muy muy loco a hacer cosas. Pero bueno, vamos primero a intentar obtener unos beneficios, siempre habrá tiempo de hacer obras y cosas. Así que nada, visitantes... No. Cercados. Galería Mirador. Vamos a ponerla. Bueno, tenemos musiquita de los Sims aquí. Bueno, lo suyo sería intentar ponerla algo aquí, ¿no? Por aquí, seguramente. Vale, vamos a quitar esta. Esto, si lo haces antes, pues mejor, porque además ahora no cabe. Bueno, sí, más o menos sí cabe, pero. Vale. A ver, porque ahora el cercado que se ha puesto ahí sé que lo tengo que tirar para conectarlo bien. Míralo. Míralo. Bueno, menos mal que tenemos beneficios, ya digo. Si no. Menos, además han entrado, Han entrado estegosaurus. Es lo que me voy a ahorrar. Muro hormigón. Y no llega. Really?
Bueno, vamos a hacer dos entonces. Hacemos uno así. Ampliamos ahí un poquito. Y con este, pues yo creo que también vamos a hacer un traspiés. Vamos a ver. Esto por aquí. Y llega, ¿no? Hostia, no. Joder, ¿y por qué se ha activado si no llega? ¡Ah! Y gastando dinero. Ahora sí, tío. Vale, pues yo creo que igual han entrado todos, ¿eh? Sí. Madre mía, pues he pillado 6 estegosaurus sin ningún problema. Vamos a meterles ya un alimentador. Necesitamos un centro de... A ver, herbívoros, carnívoros... Herbívoros de suelo. A ver, el agua aquí, pues... bueno. Podemos poner aquí, ¿no? Venga, ahí tenéis un alimentador. Vamos a conectar el camino para que empecemos a tener... Camino barato. Es que yo tiro del camino barato. Me da igual. Vale, vamos a traerlo... Pegadete aquí. Si algo hemos aprendido de Isla Pena... Es que hay que apurar los espacios. Así que vamos a ponerlo en práctica. Vale. Vamos a quitar este piquito. Bueno, de momento lo vamos a dejar. Electricidad. Electricidad vamos a traerla también por aquí. Ahora falta una subestación. La movida. Bueno, subestación grande, subestación pequeña. Pues siempre, si tenéis espacio, ponerla grande porque consumen lo mismo. Te va a costar más dinero, eso sí. Pero bueno, teniendo 6 millones así de... Vamos a empezar, yo creo que vamos bien, ¿no? La vamos a poner aquí. Incluso, espérate, ¿eh? La pongo aquí para que llegue un poquito más para allá. Vamos a ponerla aquí. Ya que hemos hecho el camino así un poquito to the limit. Otro día más en el Tamer Park. Eso dicen los entendidos, amigos de Estonia. Vale. Bueno, pues lo podemos empezar a hacer bonito. Vale, desde aquí yo creo que ya salto a la subestación. Vale, perfecto. Bueno, pues ya tenemos una galería mirador con estos estegosaurus que, para los que hayáis llegado ahora, están sueltos. O sea, en esta isla... Anda, mira, hay un alimentador aquí. Joder, no lo he visto, tío. Si no esto... Claro, era mejor haberlo cerrado por aquí, para este lado, y así pillaba el alimentador, pero bueno. Vamos a demolerlo todo. Nada. Lo he hecho así, pues ojo y agua. Este alimentador, pues de hecho es que no pinta nada aquí. Así que me van a... lo tiro y así me dan... me reembolsan algo. Vale. Bueno, pues ya tengo estegosaurus. Ya empezará, supuestamente, aquí la gente tiene que venir, empezar a venir andando. Sí, ahí ya está. Ya vienen andando aquí a la galería. Vale, esta gente, como nunca... he hecho un estegosaurus, no sé muy bien. Vale, pradera, bosque, están a tope, pantano, están contentos, socialización, población. Necesitan buena población, ¿eh? Y esta gente, ¿no? Creáis que 5-9, grupo social. Bueno, pueden pillar intoxicación por helechos. Entonces, lo primerísimo que tenemos que hacer es una de estas de guardas. Claro, ¿qué pasa? Que aquí no... no entrarás, ¿no? Porque... bueno, sí, ahí atrás, pero ahí no lo voy a poner. Pues nada, lo pondremos por aquí pegadete. O apuramos, sí, tío. Limitaciones del terreno. A ver, porque chicos, esto... desde que descubrí que aquí se podía modificar el terreno, nunca lo he probado. Terreno, bajar. Claro. ¿Sabes? No sé si lo estoy bajando en exceso. Sí, hostias, que estoy haciendo un bache que flipas, chaval. Madre mía, le he cagado. ¿Y esto cómo va entonces? ¿Mitad? No sé, es que tengo que desemboscar primero para ver bien esto. No lo puedo hacer así.
Vaya puto agujero he hecho, tío. En fin, vale. ¿Eso qué es? Allanar, vale, joder. Soy imbécil, macho. Soy imbécil. Oigo, oigo, oigo. Creo que se está bajando esto. Espérate, que yo no controlo esto, ¿eh? Allanar para arriba, suavizar, ¿no? Vale. No sé si hay inclinación, es que creo que todavía hay inclinación todavía aquí, ¿eh? ¿Aquí no puedo? No, aquí me cuesta poco, con lo cual... Es un poco raro esto, nunca he utilizado esta herramienta, no me ha hecho falta en las otras islas, pero aquí... Mira, mira, mira cómo baja el dinero, ¿eh? Aquí haciendo el capullo. Es que tampoco te creas tú que se ve. O sea, yo creo que esto todavía está inclinado, pero bueno, si se puede poner ahí el edificio ya me da exactamente igual. Si puedes con todo el caos de las instalaciones y los dinosaurios, entonces... A ver. ¿En serio? ¿Cómo de difícil podría ser completar este contrato para alguien con tus talentos? Sí, pero es que no tengo ni centro de expediciones, entonces... A ver, los guardas. Por aquí se empieza. Haz bien esta parte y ya hablaremos luego del resto. No, no, tío, limitaciones del terreno. Esto es una mierda, claro. Es que... Joder, ¿y por qué? Aquí sí, pero aquí no. Pero aquí hay como una rampa... A ver, esto tiene que salir mejor. Bajar. Sí, claro, como no se ve bien... Yo sigo pensando que es allanar. Suavizar. Mira, aquí si allana se levanta es un poco. Vale, vale. No, y aquí se baja. Y aquí se sube. No tengo ni puta idea. Estoy gastando la pasta en esto y no sé ni cómo coño va esta herramienta. A ver, aquí hay un bache. Esto por cojones tiene que ser bajar. Vamos a ponerlo a radio pequeño. Que además, esto de inclinación, a lo mejor es esto, ¿no? Bueno, ni puta idea. Mira qué agujero. A ver. No, esto es demasiado. A ver. Más. Debéis estar flipando, pero es que de verdad que no... Que no, ¿eh? Para enviar expediciones, investigar algo, hacerme un café, ese tipo de cosas. Con leche condensada y dos azucarillos. Bueno, esto ya sabes que cuando estás un rato haciendo el subnormal, pues sale el subnormal de turno, como es ese. Limitaciones del terreno, colega. Mira que te pongo así, ¿eh? A ver qué pasa. Aquí sí puedes... Pero claro, esto es un... Para ponerlo así, lo pongo así, desde luego. Yo creo que... A ver, algo he tenido que ganar. Pero claro, ahí qué pasa. Es que me hace limitación con lo de... Con el borde, ¿veis? Que se pone en rojo lo de allí. Supongo que será eso, así que... Bueno, pues... Pues que ten por culo, lo voy a poner así. Creo que está un poco hundido. A ver... Me parece que sí. No sé, no sé lo que he hecho con esa herramienta, la verdad. Pero es bastante difícil, ¿eh? Vale, vamos a conectarlo aquí. Y, importante, una puerta. Vamos a ponerla... Venga, por aquí. Vale, ya tenemos algo seguro. ¿Por qué es importante la estación de guardas? Pues porque si un estegosaurus de esto se pone malo, va a contagiar al resto, se te van a ir a tomar por culo y bueno. Vamos a quitarles un poquito. No, no, no. No, esta herramienta ya no me gusta. Vamos a quitarles un poco aquí. De bosqueje. Para que se vea bien la galería. Supongo que no se quejarán, ¿no? Por esto que acabamos de hacer. Bueno, ha bajado un poquito bosque, pero tranquilamente. Agua, comida, está todo. Todo bien. Vale, pues ¿qué podemos hacer?
Hay más recintos. O sea, hay más estegosaurus por aquí sueltos. Como podéis ver. Pero lo ideal sería pillar este carnívoro, que supongo que es esta. Que es este, ¿no? Sí. Carnívoro este que está aquí solo. E intentar. Bueno, pues crearle un recinto. Claro. Ya os digo que aquí no va a caber. O sea, esto ya tiene que ser un buen recintaco de carnívoro por aquí, quizás. Si el camino va a venir por aquí, pues como empezarlo aquí. A ver, porque al estar así... ¿Dónde estás? Al estar así en el mapeado me dejará mirar. Oh, sí, perfecto. Vale, grupo social 1-8. Comodidad 70%. Necesita bastante pradera. Poquito bosque y necesita pantano. Y este también come pescado. Vale, o sea, va a ser una especie como el Baryonyx. Primero los encierras y luego deforestas la casa. En eso se basa este juego. Vale, el camino vendrá por aquí. Aquí a lo mejor puedo construir un este comercial. Vamos a traerlo por aquí. Y aquí ya que se expanda para todos los lados. Entonces, teniendo en cuenta que el camino hará esto, vamos a empezar el siguiente recinto como que por aquí. Vaya, una tormenta. Empezamos bien. Aquí también hay tormentas tropicales, chicos. Ojo, ¿eh? Tampoco hay tanto... Hostia, me venía muy arriba. No se puede cancelar, sí. Que está el borde, parece que está más cerca. ¡Hijo puta! Bueno, pues nada, le haremos un recinto alargadete. ¿Dónde está el borde? Ahí, ¿no? Ahí. Pues yo creo que por aquí. No me gusta hacer los recintos así. Alargados, pero bueno, visto lo que hicimos en Isla Pena, ya no veo nada, tío, nada. Supongo que este recinto para simplemente para el carnívoro será suficiente. Hay unos estegosaurus por ahí. Vale, vamos a cerrar aquí. Lo dicho, siempre habrá tiempo para hacer obras y más dinero de lo que tengo ahora. Vale, ¿qué ha pasado? Poca salud. Uno de los míos. Vale, alguno de estos, ¿no? Poca salud. ¿Quién? No sé, tío. Ah, uno de estos. Ah, porque está luchando. Es que esto ya los considera como míos, tío. Hostia. A ver, Stegosaurus. Hemos dicho... 5-9. O sea, podríamos meter hasta 9 aquí. Y aquí ya hay 6. Podríamos meter otros 3. Bueno, dinosaurios sin vida, vale. Que se los va a cargar a todos el carnívoro. Hijo puta. Vale, pues va a ser lo siguiente que hagamos. Uka, vamos a dormir al carnívoro antes de que se vuelva loco. Que ya se ha vuelto un poco loco, pero... Aquí está. Recibido. Vale. Pues nada, cogemos esto y eliminamos a ese. Bueno, seguimos con 6 millones, con lo que hemos empezado, así que la cosa no va nada mal. ¿Será suficiente este recinto? Es que estas estrecheces, macho, no molan nada, tío, para construir. Bueno, aquí habrá otro, incluso, bueno, uno aquí... Quizás, y otro por aquí. Todos recintos. Va a ser la isla con más bichos. Vale. Pantano, bosque. Bosque necesita muy poquito. Entonces a este le vamos a quitar bosque. La verdad es que esta zona, ojo, también tenía mogollón de bosque.
Necesita más pradera que otra cosa, así que... Pues es un arbolito por ahí suelto. Va a necesitar pantano también. Construye con este abastec electricidad un centro de investigación. Bueno, esto sí que lo puedo. Bastante más fácil que la otra. Vale. Pantano. Pantano sí que necesita bastante. Así que... Vamos a hacerle toda esta extensión por aquí. Y esto lo quitaremos para añadir praderilla. No, espérate, ¿cómo se hacía esto? Quitar agua. En principio eso así. Vale. ¿Dónde estás, querido amigo? Tienes que estar ya dormido por aquí. Aquí. Pues nada, lo transportamos y lo traemos aquí, a su nueva choza. Mientras tanto, pues vamos haciendo camino. Camino barato, por supuesto. No sé si intentar traerlo más para acá por si me da por ampliar esto al máximo. ¿Sabéis? Traerlo por aquí, porque total aquí no va a haber ningún puto edificio, así que... Claro, luego estoy pensando en el rollo del monorraíl. Bueno, yo lo traigo así. Si lo hay que modificarlo, pues es lo que hay. Esto pasa por no haber construido monorraíl en ninguno. Igual que este, también se podría ampliar incluso un poquillo por allí, pero bueno. Vamos a traerlo aquí. Y pues por aquí. Bueno, no sé qué pasa. Hay agua, ¿no? Sí. Vale, entonces a lo mejor este sí que se puede ampliar un poquito. Vamos a poner la galería primero. Visitantes. No, si esto está encercado, tío, siempre se me olvida. Galería mirador. Vamos a ponerla. Es que claro, como aquí no va a caber nada más, pues así que podemos hacer esto. Y que se vean bien así. Vamos a ponerla por aquí, porque al ampliar el recinto... De este lado. Vamos a hacer así. A lo mejor recortamos luego aquí. Si tenéis dinero, esto es jugar a los Sims. No tiene mucho más. Vamos a hacer así. Y lo conectamos aquí perfectamente. Y este hacemos así. Lo traemos por aquí. Y lo metemos ahí. Y esto lo demolemos. Nos hemos gastado pues unos 30.000 en cada una. Así que unos 100.000. Lo que viene a ser, pues, 2 minutos ahora mismo, creo. ¿No? 100.000, pues eso. No, bueno, por minuto, pues un minutito. Tampoco... Vale. Helicóptero de transporte lo estoy oyendo. Los estegosaurus ahora van a estar felices por ahí, porque están sueltos. Y ahora lo malo va a ser el palo de electricidad. Que a lo mejor lo que hago es construir una central eléctrica ya aquí. En vez de traerlo todo por aquí. Todo esto. Construir una central eléctrica aquí en la esquina. Y también, ¿eh? ¿Por qué no? De hecho ya tengo la grande. Así que... Si cabe aquí, yo creo que esto... Chicos, esto está perfecto. Bueno, así que tenemos la mierda esta que no para de moverse. Que dices, joder, ¿por qué será? Supongo que es por lo del fondo, pero bueno. Joder, pues lo he dejado clavado, ¿eh? Yo creo que lo voy a poner aquí. Puede que no sea la mejor opción. Es un... Es una señora inversión esto, ¿eh? Central eléctrica grande, pero bueno. Camino recto, o más o menos. Joder, he puesto la galería. Me he fijado ahora, eh. He puesto la galería y justo delante Tachán. Ahí, ahí, la emoción de la música. Bueno, desemboscamos. Y ahora miramos cómo se encuentra este señor. Que come pescado, así que yo creo que directamente podemos hacerle una... Oye, a ver, música. Tranquila. Tranquila. Bueno, que a este le podemos hacer un...
un alimentador de pececillos. Tuve uno en la otra isla, pero no lo llegué a ver funcionar. Lo metemos aquí. 250.000. Y a ver, ¿cómo estás tú de cómodo? Pradera, bueno, a ver, bosque. De pradera está muy bien, eso quiere decir que el recinto está perfecto. Bosque, el bosque necesita bosque. Nos hemos pasado. A ver, es que he quitado eso también y, oye. Pues nada, plantamos árboles. Mira, Almeida. Por si me estás viendo, mira lo que hay que hacer en Madrid, ¿eh? Mira, plantas un arbolito. Plantas otro arbolito, ¿eh? Todos los pinos que se han roto por ahí. Todo va para clip, chicos. Bueno, a ver. Central eléctrica. Sigue en construcción. El genoma de Carnotaurus. Es que no sé. No sé cómo tengo el Carnotaurus, tío. Era de los nuevos. Y claro, necesito... Necesito un centro de expediciones. Central eléctrica, seguridad, azúcar... Pues a lo mejor las expediciones aquí, si cabe. Tranquilamente. A ver, expediciones. Claro, a mí me gustaría que aquí ya sirviese. Pero es que no sé qué cojones pasa con el puto terreno. Puedo intentarlo, allanar un poco aquí, a ver qué narices pasa, pero ya os digo que... A ver... A ver, aquí hay claramente un hueco. ¿Cómo podemos solventar esto? Suavizar. Tenemos que levantar. Creo que esto está levantando, es que no lo sé. Vamos a poner la inclinación a tope. No sé muy bien qué hace, o sea, es que como no se ve tampoco... A ver, vamos a tener que levantar. Yo creo que este punto no hace nada aquí. Y esto sí está levantando. Claro, ¿será bueno o será malo? Pues no lo sé, porque creo que estoy levantando de más. Sí, efectivamente, estoy levantando de más. Me cago en mi puta calavera, tío. Esta herramienta, no te creas tú que... Joder, lo podían haber puesto por niveles, que seguro a lo mejor es esto. Pero es que es bastante difícil. Por lo menos, con esta visión... A ver, suavizar. Ahora dejamos todo más o menos en una media, ¿no? Entiendo, con esto. Incluso... Si esto lo hubiésemos levantado... Así, al límite. Ruido hace, lo que pasa es que no me está cobrando dinero, así que tampoco creo que... Vale, esto está levantándose. O sea, claro, no para de levantar. Y yo pensaba que tenía un tope. Y no es así. Y porque ahora el suavizar este, sí lo hace bien. Vale, vamos a ver. Operaciones, y vamos a meter aquí un centro de expediciones. ¿Nos servirá lo que hemos hecho? Pues ni puta idea, porque esto parece que se está levantando ahí. Joder, está peor todavía. Lo dejo peor. Bueno, mira, que le den por culo. Es que... A mí la herramienta esta... Es que fíjate. ¿Hola? ¿Por qué? Limitaciones de construcción. Esto será porque... Es que si se pudiese poner otro tipo de vista... Yo creo que en el lado derecho le falta como bastante terreno, ¿no? Pero en cambio ahí, mira, ahí se baja. A lo mejor simplemente que limita con lo de atrás, pero... No lo sé. A ver... En cuanto se ponga azul por aquí... Ahí, venga. Ah, no, pues mira, se ha hecho un hueco. Madre mía, qué caos, tío.
Es imposible meter nada aquí. Y aquí dices, joder, qué pena, porque a lo mejor aquí podía meter unos aseos o alguna cosa de estas, ¿no? Pero ahora mismo... Mira, mira cómo se levanta aquí con la gente. Suaviza, hombre, suaviza. Che, hostia, poder meter unos aseos ahí. Un refugio, una cosa de estas. Aseos, que fijaos, aquí es lo típico que entra de puta madre. Bueno, mira, aquí sí cabe. Bueno, unos aseos aquí detrás. Vamos a apurar a... ahí. Conectamos caminos. Este que vaya recto. Y este, pues mira. Ni tan mal. Vale, ¿a la subestación llegará? ¿A los aseos? ¡No! ¡Bien! ¡Joder! Vamos a construir unos aseos aquí, chicos. No llega la puta subestación, macho. Bueno, venga, va. Al menos nos servirá para, yo qué sé. Si la pongo por aquí, algo hará. A lo mejor una estación contra tormentas hay que llegar a poner ahí. Vete a saber. Bueno, de momento lo pongo aquí. A ver si pudiera ser así. En esta pose, mejor. Luego sacamos de aquí. Y lo traemos por detrás. Vale, tenemos unos aseos, están conectados. Eso sí, hay aquí una rampa de cuidado. Queda un poco raro. He hecho esto aquí. ¿Por qué no conecta del todo? Pero está funcionando, ¿no? Sí, sí, está saliendo gente. 320 ya. Gestión de personal. Hay que subirlo. Madre mía. ¿Cuánta gente tenía PIS? Vale. Centro de expediciones. Carnotosaurus. Estos son nuevos, ¿eh? Sauropelta. Mira, Carnotosaurus está al 0%. A ver. Es una misión muy difícil. Es que hay que sacarlo además al 100%, tío. Es burrísimo, burrísimo. Vamos a sacar un contrato del otro. ¿Quién no querría estar en el Indominus Rex? Pero, tío. Te ayudarás a la división de entretenimiento con esto. Joder, es que te ponen unas misiones así nada más empezar, que ojo. La foto del dinosaurio cazando tampoco lo voy a poder hacer. O sea, prefiero cancelarlo y pedir otro a tener que esperar la hostia de tiempo para poder... Vale, hay que llevarle aquí cositas. No hay cable y aquí hará falta una subestación. Supongo que una subestación grande. Si la ponemos así, alimentará todo, ¿no? Bueno, alimentará algo por ahí también. Así que vamos a apurarla. Vamos a ponerla aquí aprovechando la curvita. Y nos traemos los cables de alta tensión por aquí. Ya, vamos a dejarlo bonito, hombre. Ya que estamos. Pasar por detrás. Vale, pues ya podemos ver al Spinosaurus. Que este no lo puedo ni crear. El Stegosaurus tampoco, ¿eh? Pero bueno, estaban por aquí, así que... Está de puta madre. De hecho, le haría falta un poquito más de pantano. Así que... Como nosotros queremos que estén bien... Pues no pasa nada. Le hacemos por aquí un charquito más... ¿por qué no? ¿Por qué no?
Ah, por las elevaciones del terreno, yo creo. Pero ahí sí funciona, ahí te baja el terreno, tío. ¿Y aquí? Pues hay mucho monte, ¿no? Por aquí. Habría que, con nuestra fantástica herramienta, suavizar, allanar. No, suavizar no. Allanar, no, no sé qué cojones está haciendo. Lo está bajando, eso sí. Pero también se está cargando el agua. Buah, ahora puedo menos todavía, tío. De verdad, no entiendo esta herramienta para nada. Vamos a ver. Es que el problema es que no se ve bien. O sea, esto en principio lo tengo que bajar. Todos de acuerdo, ¿no? Pero si lo bajo, me estoy quitando agua. O sea, bueno, ahora al menos he logrado avanzar un poco. Bueno, pues ya está. Yo creo que así ya estás bien, ¿no? Pantanito, pantanito guapo. De hecho, bosque, incluso te falta bosque. Eres un pesado. A ver, no es que le falte, porque realmente... estaría bien, ¿no? Vamos aquí al límite. Los límites sí que os aconsejo meter a saco, porque al final si se meten ahí, como no los van a ver, pues vale, igual. De hecho, este árbol es un poco joder mierdas ahí, pero bueno. Que sí, que esto está muy rico así, muy bonito. Y este señor, pues ya nos habrá incrementado los beneficios. Estamos en 100.000, vaya, pues 99. Hemos bajado beneficios. Sería gracioso meter a un dinosaurio en un... no se me ocurre otra persona a la que me gustaría refugios. Más ofrecerle este contrato. Bueno, un 10% es muy fácil. No es mentira. Tampoco es que sea verdad, ¿verdad? Pero bueno. Pues lo que pasa si lo metes en eso es que le baja la comodidad y se siente hacinado. Entonces empieza a atacar a las vallas. No, no tiene mucho más, ¿eh? A ver, este me llegaría para cubrir... si hago un refugio aquí me llega para cubrir esa galería, pero supuestamente aquí habrá más galerías y más cosas, así que lo suyo sería hacer el refugio ya por... pues a lo mejor por aquí incluso. Venga, vamos a hacerlo aquí. Cobertura de refugios un 10%, eso es construir un refugio. Un refugio donde tenga cobertura, claro, porque si no... vale, esta valla yo creo que la terminaremos ampliando por aquí. De todas maneras, Stegosaurus... anda, porque hay uno... porque se han salido. Se han salido, chicos, están por fuera. Muy bien, pues nada, que hay un fallo en la matriz. ¿Cómo cojones os habéis salido, tío? Ah, mira. Qué hijos de puta, menos mal que no hacen nada. Claro, si es que ya os decía yo que aquí no se veía ningún cagao. Joder, qué ponte tú a ver esto. Anda, cabrones. Ahora me vais a costar dinerete para dormiros. Bueno, venga. Uno y dos. Dormirlos y devolverlos al sitio. Cuida de los dinosaurios. Cuida de la gente. Vale. Ambos son importantes para funcionar. Vamos a sacar uno de ciencia. Sigue así. Más que nada porque hay que hacer un poquito de todo para que no vengan los sabotajes. Que bueno, me meten un sabotaje ahora y tampoco me van a hacer mucho porque ya veis. Ya veis lo que tengo. Doctora Cajal. Usa la cámara del equipo de guardas para hacer una foto de al menos un Sturniomimus bebiendo. Joder, otra vez con la foto, tío. Lo acepto y... espérate. Vale, aquí hay que empezar a planificar ya. A ver. Vamos a necesitar otro recinto por aquí. O nos vamos ya por aquí al otro lado. Es que aquí hay una extensión... esto sería como... Isla Sorna segunda parte, ¿eh?
Vaya tela. Esto es primera parte. Así que vamos a ver si construimos aquí. Hombre, siempre puedo mover a este bichejo si lo quiero reordenar, pero bueno. A ver, la historia era pues intentar hacer por aquí otro recinto de herbívoros con un criadero ya. Un recinto de herbívoros enorme con un criadero. Voy a hacer eso. Vale, pues lo primero que tenemos que hacer es un criadero de Hammond. Laboratorio, bueno, yo lo llamo criadero, pero lo vamos a poner ahí al límite. Este recinto lo vamos a dejar así de grande, yo creo. A ver, le podría recortar un poco, pero bueno, se queda así. Vale, esto va a pasar por ahí, entonces quizás así un poquito inclinado. Venga, me convence. Espero que el camino pueda entrar por aquí. Si no, pues tiramos un poco muro y lo apañamos. Pero sí, cabe. Vale, entonces. ¿Qué habíamos pensado? Ampliar el del bichejo este. El camino va por aquí. O lo traemos pegado para ampliar esta zona. Que luego aquí no va a caber nada, ese es el problema. Bueno, vamos a tener que construir una subestación, pero eso yo creo que cabe en la esquina. Así que bueno, lo hacemos así y luego ya, pues como siempre, digo, se podrá modificar. A ver, el agua. El agua esto no lo quita. Se podría construir puentecitos, la verdad. Quedaría chulo. Eliminar water, my friend. Vale, caminito, si es que logro verle. No, quiero ir para allá, pero... ¡Ah! Pues muy bien. ¿Por qué has hecho esta mierda? Bueno, ha quedado un poco raro ahí, pero... Es que no sé por qué queda así. Claro. Ya es un poquito más normal. Vale, nos va a faltar electricidad, nos va a faltar subestación. Podemos construir una de las peques. Aunque bueno, teniendo pasta, pues lo de siempre. Construye una grande y si llega algo más, pues bien. Y si no llega, pues que no llegue. Bueno, a lo mejor también es porque quepa o no quepa. Qué putada, tío. Es que hacerla en ese rinconcito estaba muy bien, pero bueno. Venga, la ponemos aquí. Yo creo que también vendrá bien dejarla ahí. Vale, el vallado este no sé si lo voy a ampliar al final o no. Supongo que no, porque este tiene de sobra, así que lo traemos por aquí. Vamos al pico. Esto por aquí. Y tacata. Vale, tenemos el laboratorio de creación. Cercados. Todo esto es simplemente para... ir acumulando bichos e ir sacando ganancias. Y luego ya te pones con las misiones. Pero es que si no es imposible. Vale, esto tiene que conectar aquí. Así que ahí al límite. Lo traemos por aquí. Y nos vamos a gastar la pastucia en estos cercadetes. Y aquí vamos a meter herbívoros. Vamos a ir metiendo los herbívoros que pueden convivir todos sin ningún tipo de problema. Porque hay algunos que necesitan grupos sociales más pequeños. Todo ese tipo de cosas. A ver, vamos a cancelar aquí para echar un ojo. El camino vendría por aquí. Recalculamos. A lo mejor esto da incluso para dos recintos. Entonces quería hacer otro... quizás aquí.
y que el camino pasase por en medio. Bueno, va a ser un poco raro. Bajar el camino por aquí, vale, vale, vale. Vamos a pensarlo así, más o menos. Vale, viene una tormenta, se oye por ahí, alerta de tormenta. Aquí creo que me he pasado. Joder, es que se ve tan bien ahora que... Ahí, mejor. Bastante mejor. Bueno, pues al tuntún. No sé qué estoy quitando. A ver, las vallas están bien. Estos vosotros han quedado fuera. Podrían estar dentro y así ya voy ganando más dinosaurios míos. Vale, importante poner galerías mirador. Supongo que habrá que poner aquí dos, así que voy a colocar una ya directamente aquí. Aquí, de puta madre. Cerca rota, pues muy bien. ¿Quién ha sido? ¿Estos cabrones? Bueno, pues sí. Ah, vale, vale, es que no he transportado los nuevos. Vale, vale, vale. Se me ha olvidado. Estos han roto las cercas porque les ha bajado la comunidad. Porque están afinados, o sea, afinados no. Están solitarios. Se me ha olvidado completamente. Me he ido ahí abajo. ¿Con este vosotros aquí en medio? Ah, sí. Está ahí con él. Mira, mira cómo corre el otro. Vale, pues... Uka, necesito que duermas por aquí a este bichejo, ¿eh? Bueno, los otros también. ¿Cuántos hay aquí? ¿Hay dos? Sí. Enfermedad contraída, además. Bueno, espérate. ¿Quién está malo, tío, ahora? No sé quién está malo. Peligro. Peligro. Comodidad. Ah, se han escapado todos. Entonces es que no, no sé quién. ¿Quién puede estar malo, tío? Tiene que ser uno de estos. Uf, mi puta idea, a ver si lo veo. Vamos a reparar. Y la UCA. Está sedando. Tienes que sedar por aquí también. Atacando valla. Esto va a ser así continuo. Ah, vale, vale. Este está mal. Salmonela. O sea, pues salmonela creo que no lo tengo, eh. Salmonela no lo tengo. Necesito el este de investigación y se va a morir. Vale, vamos a hacer una cosa. Cerca rota. Bueno, esto se ha roto otra vez. Vale. Vamos a ir la pena, investigamos salmonela. Ah, no, 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 no voy a poder, mierda. Viaje para nada. Necesitaba construir el centro de investigación antes. Mierda. Nada, nada, no, no va a dejar. Vamos a comprobarlo si eso, pero... Pues que va a hacer falta otro centro de investigación, sí o sí. Esperamos que no venga justo aquí una tormenta. Posibles investigación. Investigación genética, no. Tratamiento médico, salmonela tiene que estar por aquí. Algas, céstodo, tuberculosis, salmonela. Centro de investigación necesario es 5, pues eso. Y cuesta 600 y pico, ¿eh?
Nada, volvemos, volvemos. Me venía yo muy arriba. Mira que la misión nos había dicho construye un centro de investigación y no lo he hecho. Así que lo más inteligente va a ser dormir a Stegosaurus y meterlo al sol en otro lado o dejarle dormido. Mira, mola porque justo está. Te sale la cinemática con lo que está pasando. Vale, enfermedad contraída. Camino no conectado. Es esto. Vale. Uka. Uka, puedes. Puedes sedar a este. Y luego sedas a este que está malito. A ver qué pasa. Y me traéis transporte, me traéis a este otro. Las cercas están bien, bueno, están bien. Ahora están bien. Pero como veis, los estegosaurus son capaces de romperlas. Vale, luego cuando termines de sedar, ¿cómo te puedes ir a por estos? Solicitud recibida. O por estos dos. Y aunque sea los metemos en este lado, a estos. Solitarios. A ver, aguantan hasta 15, no está mal. Eso si necesitan un grupo social de 5, como están desperdigados. Hay un alimentado por ahí también. Vale, este es el que está malito. A lo mejor podemos venderle directamente, tío. Antes de que... Lo vendemos. Está malo, pero lo vendemos. Bueno, espérate, pero... Este se va a poner a atacar la valla. Porque están... Pues estos dan problemitas, ¿eh? Así podemos llegar con el coche a repararla antes de que... Dan problemas, dan problemas. Hay que juntar una buena manada, porque si no, vamos a coger a estos y los llevamos para allá. Por lo menos a otros dos más para que estén tranquilos, porque si no, van a ser como los Nasutoceratos. Enfermo, infección de salmonela, mierda. Pues nada, no hay manera, chicos. Se me van a morir todos. Investigación. Claro, centro de investigación, ¿dónde meterlo? Porque lo suyo sería tenerlo por aquí cerquita de todo esto, pero esto me dice que está en el agua. Vamos a intentar meterlo ahí, como sea. Vamos a quitar el agua y a ver si hay alguna manera de juntar a los Stegosaurus mientras... Centro de investigación. Dime que sí, por favor, dime que sí. Venga, ahí. Bueno, a ver, venga, más o menos me vale ahí. No me va a dar tiempo a investigar la esta. Es que están todos locos, o sea, no hay manera. Vamos a sedarlos. Y cuando los traigamos a todos, los levantamos. Mira, tengo uno por ahí. Este está en el enfermito. Este está corriendo por ahí en medio. El caos total. Pero bueno, a ver, mientras... Estos dos estarán sedados ya, digo yo. Vale, pues... Vamos a coger a este. Van a romper todas las cercas. Juego con los estegosaurus, macho. Supongo que necesitarán la electrificada. Pero bueno. Ey, ahí. Han roto esa cerca. A ver los guardas. Tenemos que reparar todo esto, si no. Reparación obstruida, vale, porque se está escapando ese. Qué tío más majo, oye.
Se van a escapar todos, claro. Si es que aquí o se sedan o no hay manera. Sedarlos hasta tener 5. Y mientras tanto, pues... puede sedar a este, que está en la puta entrada, que se quiere ir. Vale, esto está... necesita conectarse, vale. Yo creo que hemos perdido un poquito tiempo con este bichejo. Vamos a llevarlo directamente así. Vale, la subestación nos llega. Vamos a intentar investigar. Tratamiento médico, la salmonela. A ver si da tiempo, ¿eh? 2 minutos, bueno. Puede que salvemos a los estegosaurus. Pensaba que iba a tardar más. Vale, el helicóptero. Cuando termines de sedar a ese, te vienes a sedar a este otro cabrón. A ver si hay algún momento en el que... porque por aquí vienen los otros dos. No te lo pierdas. A ver si hay algún momento en el que puedo tenerlos a todos. No, no, pero arregla esto, cabrón. ¿Pero por qué? ¿Por qué se va el coche? Ah, porque se ha quedado este aquí. No estamos solos, en serio. Madre mía. A ver si lo levantan, tío. Bueno, mientras tanto tengo que coger a este otro y traerlo también para acá. A ver, ahora ya dejará... ah, vale, ya se ha reparado. Ella sola, vale, vale. Bueno, pues a ver. Este está al 50%. Estamos a puntito ya de poder vacunarle. ¿Dónde está la puerta? Cuidado, cuidado, cuidado. Mientras que aparca así. Vale. Traslado de activo. Uf, todavía no le vale. Dios, 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 Dios. Me va a dar con la cola. Me va a dar. Es que no avanza por el bosque. Vehículo de guardas bajo. Joder, macho, pero ¿por qué te quedas aquí pillado? Bueno, te lo añado automáticamente, a ver si es capaz de medicarme. Y luego reabasteces eso, que está amarillo. Vale, siguen viniendo estegosaurus. Vale. Lo hemos vacunado. Perfecto. Ahora vamos a tener 6. Bueno, supuestamente no tienen que dar más problemas, ¿eh? Foto de Strutiomimus. A ver, hay alimentadores por aquí. Mientras tengo estos dos estegosaurus. Que, a ver, siendo dos ahora mismo. Aquí habría... ojo, pero ¿por qué romper la valla ahora, tío? Comodidad 55%. Claro, le está subiendo ahora, vale, vale. En cuanto he dejado al... vale, pues nada, cerca rota, otra vez. Madre mía, macho. Es un no parar, tío. Es un no parar. Ah, como se escapen los otros ya... ah, que requiere, encima requiere reparación. Espérate, ¿qué estás haciendo? No sé qué estás haciendo. Reparaciones, estación de guardas.
Pero ¿por qué no te mueves? No sé por qué se ha quedado, ¿eh? Vamos a pillar otro equipo. Que si no... Entrega de activos confirmada. A ver si terminas ya de reparar esa mierda. Venga, ahora hay uno por aquí, unos tesoros por aquí. No sabemos qué está pasando. Este será porque está solitario. Joder, cómo la están liando, ¿eh? A ver. Helicóptero de la UCA. Este va a ser el que venía... El que he dicho lo de abajo, sí, mira, claro, es que al estar solos, la lían. Mira, aquí hay otro. Peligro para los visitantes. Madre mía, tío. Estos estegosaurios como los... Como los tengas en manada... Bueno, ¿y este qué? ¿Quiere salir de aquí ya de una vez o...? ¿Se queda ahí pillado, tío? Venga, anda, sal. Ya te he sacado yo. Vale, otro transporte. Los estegosaurios son leñeros, ¿eh? Joder. Venga, y ahora este, aquí también. Y este tiene que sedar a ese y sedar a este otro. Mira, que os suelto aquí al Spinosaurus, que ya se ha cargado a uno. Y a ver, ¿eh? A ver qué pasa. Bueno, está interesante la gestión en esta isla. El problema de los dinosaurios parecía que iba a ser bastante más leve, más llevadero. Pero claro. Aquí muchísimo bosque. Vamos a ver si podemos quitar en buen radio. Sobre todo en la zona donde va a haber las galerías de visión y tal. Transporte de activo en proceso. Vale, y ahora hacemos aquí un buen charquito. Charquito rico. Añadir agüita rica. A lo mejor es mucho, a lo mejor es poco, no lo sé. Vamos a crear más dinos. Strutionimus. Strutio, strutio, strutio. ¿Dónde estás, Strutio? Me lo he debido de saltar porque no lo veo. Strutio, está aquí al 100%. Vamos a criarte un compi. Aunque no te hace falta, pero... A 37.000. Mira los gastos como están. Qué mal, ¿no? Hemos bajado muchísimo. Uy, ¿por qué tengo estos beneficios? ¡Demandas por lesiones! Buah, chaval, espérate, espérate que no la líe. No sabía yo que estos estegosaurus la habían liado por aquí tanto. Digo, bueno, son salvajes, pues nada. Joder. Pues espérate, que... A ver, 4, 5, 6, 7, 8. 9 sería este. Y 10 sería este otro que lo vamos a vender. Dinosaurio listo. Pues venga, tenemos que empezar a soltar dinos porque vamos a empezar a deber dinero ya. Y no sé qué pasa cuando tienes que deber dinero. No me he dado cuenta de la crisis de los estegosaurus, tío. De las demandas de los visitantes, madre mía. Hay un nuevo contrato que quiero. Venga, 7 dinos nuevos, vale. Bueno, estamos debiendo dinero, como veis. Por un tubo. Las demandas de los visitantes. Pues necesitaríamos un centro de fósiles para vender, pero claro, no lo tenemos. Así que no sé muy bien cómo vamos a recuperarnos de esto. Mantenimiento de las atracciones, uso, desperdicios, electricidad. Menos 500 y pico mil, ¿cómo podemos...? Pues no tengo ni idea, tío. No tengo dinero. Y no hago más que perder. Entrega completada. Hombre, si se normalizase de alguna forma. Y además para los Strutionimus estos, que los he soltado, necesito un alimentador. Cuando se empiezan a morir de hambre. Bueno, a ver. Cada vez es menos, ¿no? Demandas por lesiones. Qué hijos de puta, chaval. Ah, que por aquí me lo he dejado suelto. Vale, pues nada. Bueno, puedo coger este alimentador.
Los dejo. Total, estos. Me he vuelto a dejar aquí esto suelto. Joder, qué caos, chicos. Qué caos. Esto suelta dinosaurios diferentes, ¿no? Ah, no, nuevos. Bueno. El beneficio va bajando. Se va normalizando. Vamos a tener que esperar sin poder crear nada hasta tener beneficios y recuperarnos de esto. Lo que pasa es que, claro, a lo mejor puedo desactivar esta alguna central. No, desactivación. Es que, claro, no puedo desactivar eso porque todo esto me está dando beneficios. ¿Sabéis? Necesito electricidad aquí. Pero a lo mejor puedo desactivar el centro de... No uso electricidad hasta que se resete. Hasta que... Vale, vamos a cerrarlo. Vamos a cerrar todo lo que no nos hace falta. Por ejemplo, esto nos da... Vamos a ver. A ver, esto va a ir aumentando, pero claro, esto va a ir descendiendo. Beneficios. Mapa de expediciones, investigación está cerrado. Y los bichejos estos han vuelto. Podría intentar cerrar ahora. Pero bueno, si salen a comer y vuelven, al haberles quitado... Nah, iba a decir, al haberles quitado el agua, pero es que tienen fuera también. Pues nada. Poquita gente, menos mal que estos los estrutio no la lían. Joder, vaya inicio, tíos. O sea, el inicio bien, pero la que han liado los estegosaurus, porque claro, al quedarse luego mal, 5-9. Es que además, como pongas grupo social 10, la jodes. 4, 5, 6, 7, 8, 9. No, lo he hecho bastante bien. ¿Podríamos vender estos estegosaurus? Pues sí, los podríamos vender, pero claro, para eso nos hace falta el helicóptero y nos hace falta añadirle tarea. Nos va a decir que no hay dinero, vamos, entiendo, ¿eh? Pero cuesta demasiado, 20.000. Pues nada, solo nos queda esperar. 367.000. Strutionimus bebiendo, a lo mejor la podría hacer. A lo mejor la podría hacer, chicos. Vamos a intentarlo. Vamos para allá con los estrutio. Madre mía, si me quejaba de la otra isla, de lo lejos que estaban las cosas, imaginaos en esto. Mira, un alimentador necesita... Esto sí que es una jodienda tremenda, porque... Pero bueno. Puta, hombre. Ahora necesitan los alimentadores. No tengo dinero para los alimentadores. Dios. Bastante gente, ¿eh? Hola. ¿Por qué no avanza por aquí? Estaba la puerta de esto. ¿Le echo puerta? Pregunta, ¿le echo puerta? No, no le echo puerta. Pues sí, es que no se ve. Hay tanto que hacer en los parques que a veces puede ser abrumador. Piensa en crear un ritmo. No, no puedo crear nada porque tengo un montón de dinero. Fósiles, construir nuevas atracciones. Entretener a los visitantes. Vale, este alimentador puede ser. Te lo cerramos. Y mantener la seguridad del parque. Es un poco como hacer malabares. No dejes que nada caiga. A ver si puedo pasar por la apertura esa. Si no, pues tiraré un muro. No sé dónde está roto, tío. Aquí. ¿Puedo pasar? Parece que sí, ¿no? Justo. Vale. Un estrutio bebiendo. ¿Podía ser ese? Dime que sí. Ahí está.
Vale, perfecto. Me acabo de marcar la misión. ¿No? Sí. Uf, bueno. Yo también he hecho mis pinitos en la fotografía, aunque nada tan bueno. 105.000. Hemos recuperado un pelín. Mira, chicos, los beneficios, 48.000, no vamos recuperando, ¿eh? Contrato ha revelado tu talento. Sí, era un juego de palabras. Claro, lo primero que tenemos que hacer es darle a los alimentadores. Que no sé cuáles serán. Este está lleno. Y este está uno de tres. Ah, son los de dentro. ¿Este qué te pasa? Volviendo a base. Bueno, a lo mejor estos se escapan. ¿Por qué está con la interrogación? Vale, a ver, alimentadores. Son los que están por aquí sueltos. Pero es este. Vamos a cerrarle. De hecho, los podemos demoler. Y así sacamos un poquito de dinero. Ah, 25.000. Más el de los estrutios este, que estaba por aquí. Bueno, en algún punto estaba, no sé. Este no sé por qué no vuelve. Porque se ha quedado aquí quieto con una interrogación. Ah, porque no sabe volver por la apertura. Hostia, vaya tormentón, ¿eh? Vale, ahora sí sabe volver. Claro, ahí ya se ha quitado. Vale. ¡Oh! Lo peor que podía pasar. Es que esto va a liberar a los estegosaurus. A la gente le gusta sentirse. ¿Qué no puedo hacer esto, hombre? Como venga el tornado para acá, nos la lía. Soberana, ¿eh? Si pasa por los edificios, mejor. Mejor que joda los edificios, tío. Como joda el cercado este y se piren. Es que no tengo dinero para sedarlos. A ver si puedo. Necesita electricidad, ¿eh? Que no, aunque se ha jodido la electricidad, en serio. Pues encima lo tengo que hacer a mano, macho. Si es que no tengo dinero para repararlo, creo. No sé si cuesta dinero, vamos, pero. Madre mía, pues esto es una puta locura, ¿eh? Cuesta demasiado, si es que. A ver, es que ahora tengo que buscarla. Bueno, por aquí no se puede pasar. La central eléctrica es esta, ¿no? No sé si la puedo reparar. No me sale nada. No sé si tengo que reparar. No sé si esto es lo que tengo que reparar o. Pues no veo. No veo bien. Bueno, bueno, se va la tormenta para allá. Necesita reparación, vale, vale, está. Es esta, ¿no? Cuesta demasiado, es que no puedo, tío, no puedo reparar nada. 21 dólares costaría. No puedo reparar nada, qué triste. Menos mal que no se ha roto nada por aquí. Y los dinosaurios al menos siguen en el. Beneficios por minuto, 100.000. Wow, qué duro es esto. Malditos estegosaurus, como lo han liado, tío. A ver, supuestamente en 10 minutos. Ahora hemos recuperado todo, pero claro, es que no tengo electricidad, no van a funcionar las cosas, no funciona la galería mirador, con lo cual no tengo beneficios. No puedo hacer nada porque tengo unas pérdidas tremendas.
Vaya, vaya, vaya tela, ¿eh? Ganas me dan de empezar la isla otra vez, chicos. A ver si pudiéramos hacer un contrato de ciencia de estos papelillos. Quiero aceptar este contrato. Bueno. Porque tú también querrás, ¿verdad? Es fácil, pero claro, para eso necesito el centro de expediciones. Necesito la electricidad. Para la electricidad necesito dinero. Claro, es que esto no funciona. Necesito dejar pasar tiempo. Coste de mantenimiento cero. Porque no tengo nada funcionando. Y los estrutios no sé si seguirán aquí o se han largado. Siguen ahí. Bien. Hasta que tengan hambre. Y la comida está ahí, ahí. En el momento que tengan hambre, esos estrutios morirán. Necesito al menos llegar a cero con esto. Una vez llegue a cero son beneficios y puedo reparar la electricidad. Pero claro, para ello estamos hablando de... Joder, 100.000 por minuto. Pues necesitamos 10 minutos aquí, 11 minutos. 10, 11 minutos. Haciendo el canelo. Si tuviese mi centro de fósiles, podría haber vendido los fósiles. Claro, esto yo no sé si no está funcionando nada. Claro, eso necesita reparación, solo está funcionando la central eléctrica y malamente, claro. Bueno, tengo esta funcionando, ¿no? Claro, esta es la que se está salvando. Aunque la galería, casualmente la galería necesita reparación. Pues vaya cagarro. Es que además no puedo hacer nada. Nada de nada. Todo requiere dinero. Lo suyo sería intentar, pues eso, reparar. Pues claro, para reparar necesito al menos esos 22. Bueno, vamos recuperando. Poquito a poco. Bueno, mientras que pasa el tiempo, pues podemos echar un vistazo por aquí, ¿no? Porque, total, instalaciones sin construir, investigación... Poco vistazo podemos hacer. Ubicaciones. Nos faltan unas cuantas, ¿eh? Mira, el aviario. Era una atracción planeada... El equipo de evaluación incluía al doctor Alan Grant. No visitó esta atracción durante su recorrido por ese parque. Cercado del Indominus. Valle de los Galimimus, esta estampida es mítica, ¿eh? De las pelis. Bueno, de la peli, de fuera es igual. Muy, muy Rey León. Gestión de Sorna. Vamos a ver las misiones. ¿Cuáles serían? Aumenta la reputación de entretenimiento completando contratos. Bueno, tendremos que llegar ahí. Vale, pues no los podemos ver. Encima no me dejáis ver nada, hijos de puta. No podemos hacer nada, tío. Solo ver aquí la base de datos y gracias. Archivo, ¿qué hay en archivo? Las enfermedades, los registros. Anda, el registro 0 de 15. ¿Estos qué serán, tío? Enfermedades, claro, enfermedades están casi todas, menos tres. Y personajes están todos, ¿no? No falta gente por aquí. De todas maneras, estos... Estas cosas de archivo, no sé, no, algunos salen hablando, pero otros no dicen absolutamente nada. Entonces no entiendo muy bien, porque ¿cómo los vas desbloqueando estas cosas?
Bueno. Contratos. A lo mejor podemos quitar algún contrato de estos. Suelta dinosaurios 1-7. A ver. El del Indominus lo podemos quitar porque... A ver, está bien, pero... Cuando podamos tener dinero y toda la historia ya será muy tarde. Vamos a solicitar uno de estos. Construyo con esta y bastas electricidad un hotel. Es que estos también son relativamente fáciles. Pero... Venga, lo voy a coger, pero claro, no para hacer ahora. Para hacer ahora sería pues una foto, sería un poco más. Porque no puedo mandar ni una maldita expedición. Joder, 100.000, 100.000 por minuto. Madre mía. No, no, es que vamos a estar aquí... Y veréis cuando se acabe esto. Bueno, esto no se va a acabar, por suerte. Los estegosaurus parece que van a estar bien. Los galimimus, pues bueno... Se terminan poniendo malos porque comida, se van a morir. Encima, es que claro, no tienen otra forma de comer. El Spinosaurus, pues bueno, está aquí. Yo creo que es mi principal fuente de dinero ahora mismo. Y aún así, tiene reserva 1-3. Joder, la que nos han liado con las demandas de los visitantes. Madre mía, es que además nos quitaban 600.000 por minuto. En un momento hemos bajado de 4 o 5 millones. Qué locura. Malditos Stegosaurus, qué ascos tengo. ¿Cómo lo habéis liado? Y quedan otros 4 vuestros compis por ahí que vamos, voy a tardar menos en pegarles un dardazo y venderlos en pánico. Preguntemos a los Stegosaurus. ¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo lo lleváis? La verdad es que hay un grupo grandecito, aquí. Al final, pero... Vale, vamos a echar un ojo a la isla, yo que sé, por entretenernos. Aquí hay sitio para 2, 3, 4 recintos, incluso. Y por estos caminos, pues supongo que tendré que meter el monorail. Supongo que aquí no habrá problema, si no, pues... Como no sé cuánto ocupa... la historia. Tampoco sé cómo se alimenta el monorraíl, si tiene que llevar cable de alta tensión todo el rato, al igual que los muros, me imagino que sí. Bueno, aquí hay una montañita curiosa y aquí hay 4 que, como veis, la comodidad está a 0 porque están solitarios y porque no tienen comida. Se van a morir, pero no es mi problema. Me habéis jodido mucho, cabrones. Bueno, estaba diciendo que a lo mejor este era mi principal fuente de ingresos. Es que se ha jodido la galería mirador. Entonces no está entrando gente aquí a mirar al bichejo este. Es que se ha juntado todo. Es completamente increíble. Esta galería mirador no se puede. Porque la subestación está destruida. O sea, es que ¿cuáles son mis beneficios ahora mismo? Simplemente tener... que no tengo nada conectado, además. Simplemente tener, pues esto, los dinosaurios que hay y ya. Es increíble, la casualidad que se ha dado aquí. Además, se ha roto esto. Esto debe ser por... Ah, no, esto es valla. No, no pasa nada. La casualidad que se ha dado que se rompa la electricidad me joda. Esta galería mirador y en la otra que tenía alguna posibilidad, se joda simplemente la galería mirador. Aquí que tengo una central eléctrica, porque si hubiese venido la electricidad de arriba estaría toda rota. Pero no, aquí se ha jodido el edificio. Bueno, estos pobres se van a morir. Están con comida y puede que sean mis fuente de beneficios ahora mismo. También, esa galería, porque esa sí que está funcionando. Esta de aquí es la que está funcionando, así que los 10 minutos más largos de mi vida. Sí, bueno, hay nadie por aquí conectado ahora mismo a contarnos aquí un poco la vida. Qué mal, qué mal. Este streaming es la sorna.
A ver, por un lado es un reto muy gordo. Pero claro, por el otro jode un montón porque tienes que esperar muchísimo tiempo. O sea, ha sido un palazo lo de los estegosaurus. ¿Sabéis lo que falta ahora mismo? Otra tormenta. Justo ahora, cuando te estés recuperando, justo otra tormenta. Y aún así nos están quitando menos 72.000, ¿eh? Electricidad. Uso. Menos 6.000. Desperdicios. Estamos desperdiciando mucha electricidad. A lo mejor podría... ¿Y si quito la electricidad directamente? Cierro esto. Pues no. De hecho tengo un poquito menos. No lo entiendo entonces. Pues es que está, como está roto todo esto, da igual, aunque la cierre. Pero no sé, pensaba que a lo mejor era... Mira, 111.000. Hemos subido. No sé por qué. Supongo que será una oscilación leve, verás, cuando moran los Gallimimus. Verás qué divertido. Ah, lo primero que hay que hacerle a estos dos es ponerles un alimentador, pero no sé si nos va a dar tiempo. 92%, 91%. Bueno, lo primero, realmente lo primero sería arreglar. Arreglar esta subestación y este palo de aquí. Nos va a costar unos 40.000 o así. Bueno, lo que sí podemos hacer es conducir mientras, ¿no? La verdad es que la entrada al complejo este... Vamos a situarnos 5.000. A ver, arreglar las cosas no cuesta mucho. En general. Mira, 21 dólares cuesta arreglar esto. Es que 21 dólares, ¿qué es? Ponerle un cable ahí. Un juego de coches, de historia, madre mía. Mira los números, ¿eh? Menos 70.000. O sea, me ha pasado una cantidad de cosas, una casuística tremenda. Se ha juntado de todo, no sé si estabas escuchando. Ah, vale, vale, me tienes en plan podcast. Vale, vale, estupendo. Así, pues que casualmente ahora no había nadie más y yo pues digo, bueno, a ver, tengo que dejar pasar 10 minutos para recuperarme de los gastos, pero claro, justamente hoy es cuanto más falta me hacía hablar con alguien. No se lo puedo cambiar la perspectiva. Ah, bueno, sí, así. Bueno, 21 dólares cuesta, no sé, 42 en total. Venga, venga, nos queda, yo creo que un minutito y algo. A ver, 100.000, ha sido un pico, el 111.000 ese apagando y... A lo mejor realmente sí que ha sido así, ¿eh? Al apagar la central eléctrica, como tarda un poquito en actualizarse. Lo podemos probar. Como siempre tarda un poquito en actualizarse, pues a lo mejor tarda un minuto también en actualizarse, porque todos los beneficios. Pero vamos, que la central eléctrica, ya os digo, da igual que esté... Mira, 111.000, sí. Da igual que esté conectada a que no. Bueno, hay 10.000 dólares de diferencia. Igual no da. Activa los cheats. Show me the money, hostia, el H. 12.000, tengo 12.000, voy a llorar. Venga, venga, venga. Oye, ha vuelto el coche, cago en... ¿Le ha dado tiempo a volver? No, ¿el otro dónde está? Ah, pues sí, sí que le ha dado tiempo a volver, sí. Bueno, mientras tanto, 57.000, vamos, 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 vamos a reparar. ¡Fuera, fuera! Dios. ¡Fuera, señora, fuera! Necesitamos reparar. Vale, reparaciones iniciadas. Vamos, 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 chicos, que despegamos. No, no, la cerca no, necesito reparar el palo. A lo mejor el palo no le falta. No, no, se ha reparado todo. Vale,
Central eléctrica. Dale chicha. Dale chicha, Jimmy. Ahí está. Vuelve, vuelve. Necesitamos reparar también. La cerca, 4.000. Vale. Me vale. El centro de seguridad, 100... ¿Cómo? 120.000 reparar esto. ¡Hijo de puta! Lo necesitamos porque da beneficios. Así que, pues nos vamos a gastar la pasta en eso. Abajo. Galimimus, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Aguantáis? Venga, salud 82%. Bien, bien. Bien, van a vivir. Venga, alimentadores de herbívoros de suelo. Sería la hostia, pero nos cuesta 150.000. Es aguantar un poquito más, Galimimus. Un poquito más solo, ¿eh? 116.000. Vamos despegando. Aquí habría que reparar esta galería también, importante, ¿eh? No encuentro un camino hacia su destino. ¿Que eres gilipollas? ¿Dónde estás? ¿Cómo? Ah, que no encuentro un camino. No sabes volver, eres imbécil. Tíos, o sea, esto es flipante. Se ha quedado aquí pillado y me dice que no sabe volver. Cocina a los dinosaurios muertos en el restaurante y gana dinero. No tengo restaurante. No puedo cocinar los muertos porque no tenía dinero ni para sedarlos. Reasignando roles. Vale, este. Vamos a añadirle una tarea antes incluso que el dispensador de comida, porque tenían salud. Vamos a reparar eso. Necesitamos eso para generar más beneficios. Que la galería esté funcionando. Por cierto, mirad cómo está, ¿eh? Se ha destrozado todo. Vale. Estructuras dañadas, electricidad, falta por... Ah, bueno, esta galería también. Pues espérate, ¿eh? Bueno, vamos a mandar al otro coche. Total, estos no consumen. Vale, vamos a arreglar la subestación. Para darle caña a las galerías. 247.000, chicos. Bueno. Esto ya implica que esta gente va a comer. ¡Qué momento! Os diría, ha merecido la pena los 10 minutos que hemos esperado solo por esta satisfacción, pero en realidad han sido bastante duros, ¿eh? Vale, vamos a construir un cercado, ya por fin, para cerrar aquí, que no sé dónde estaba, porque no se ve. Aquí, esta mierda. Joder, es que no se ve una puta mierda, tío. Aquí. Es una mierda de cerca, pero bueno, funciona. Galimimus, chicos, ya están comiendo. Ya están comiendo mis pequeños, ya se van a recuperar. La salud, 77%. Y el otro colega... Bueno, se está muriendo de hambre, 76%. Vale. Esto ya tiene... Mira, beneficio por minuto de 126.000. Bueno. Spinosaurus. Esto ya está reparado. ¿Qué más cosas? A ver. Tenemos las cercas estas, que, bueno, están dando por el culo aquí, con lo de la reparación. Centro de expediciones, vamos a abrirlo. Centro de investigación, vamos a abrirlo también. Nos dice, consigue un fósil de herbívoro pequeño o mediano en una expedición. Vale, vamos a mandarla ya simplemente por la recompensa. Así que herbívoro pequeño o mediano, Mayasaura será mediano, ¿no? Será herbívoro, sí, será mediano. Vamos a mandarla a la Mayasaura. Ya que es barato y nos aseguramos que van a traer algo. Y si logramos construir un centro de fósiles, podré vender los fósiles y tener mucho más dinero. Que era lo que nos ha faltado también. Vale, añadir tarea. Vamos a reparar toda esa mierda. Y la UCA también. Aunque reparar esas vallas es un poco gilipollez, pero al menos para que no esté nadie molestando. Vale. Suelta dinosaurios. 1 de 7. Consigue fósiles. Construye hotel. Bueno, aquí podemos soltar gente que nos es fiel. Que siempre ha sido fiel en esta saga. Como por ejemplo... No sé si era el corizo. No, era el Edmontosaurus. Rasgo del genoma porque está modificado. Ah, sí. Estás modificado en todo. Joder. Aquí que tienes.
lo de vivir más años, ¿no? Me imagino. Uf, es que 61% no te creas tú. Antienvejecimiento cerebral. ...155, 162. Esperanza de vida. ...66 por aquí, ¿eh? Y a ver, la resi. Respuesta inmunitaria. Es que claro, esto nos da mucha, mucha esperanza de vida. Que nos viene bien para que el bicho viva de la hostia. Vamos a intentar incubarlo. Nos la jugamos. 398.000. Espera, vamos a hacer. Vamos a conectar primero lo de. Lo que os he dicho de. Para que enfermen menos. Ya, ya, ya. La resiliencia y la esperanza no es el final, sí. Lo que pasa es que con este dinero tengo que abaratarlo todo lo posible. Después de esta maldita crisis que hemos vivido. Es un poco más fuerte gracias a ti. Un poco. Vale, a ver. Centro de fósiles. Centro de fósiles. Lo tengo todo aquí al principio. Yo creo que va a ser el mejor sitio donde pueda estar. Aunque. ¿Ves? Espérate, que aquí hay agua. Hostia. A lo mejor sí me deja. Si lo arrimo, este me viene bien arrimarlo aquí. Yo creo que sí. Vale. Caminos. Lo traigo por aquí. Sí, vamos a traerlo por aquí. La subestación me va a llegar. Esto está bien. Putos estegosaurus, macho, cómo me la han liado, tío. ¡Buah! Increíble cómo me la han liado. Vale, contratos. Si lo podemos hacer bien, si no, lo cancelamos y pillamos. Vende un carnotosaurus, sí, sí. Así que esto será pan comido, ¿no? Bueno, carnotaurus, ya no sé ni cómo lo llamo. Es lo malo de este juego, que las plantillas de las islas a la que pones un edificio tienes que hacer Tetris. Se comen terreno y ocupan demasiado. Buah, ya ves. O sea, tremendo. Tremendo, tremendo. Y además en este streaming he estado utilizando la herramienta de nivelar y he sido incapaz. O sea, o hundía mucho el suelo o lo levantaba mucho, pero no, con el zoom no lograba verlo bien. Así que al final he pasado. Carnotaurus es un problema porque tengo 0% del genoma. Entonces esperaremos 2 minutos y pillaremos otro. Vale, el centro de fósiles. Me interesa mucho que empiece a funcionar precisamente por los fósiles que tengo guardados ahí. Yo creo que estos estegosaurus tienen que estar ya medio muertos. Salud. 84%. Es que os den por culo. O sea, me lo habéis liado mucho. Vosotros en concreto no. Pero estos que están aquí sí. Vale, el centro de fósiles está funcionando ya. Perfecto. Vamos a recuperar dinero por un tubo. Vamos a vender el oro. Vender platinos. Todos los platinos que tenía guardados aquí. Oro. Plata. Oro. Oro. Y Mayasaura, que nada. Lo podría hasta vender. 2,5 millones, chicos. ¿Tienes una gran familia este tesoro? Sí, porque... Adrete, porque es que el grupo social es de 5 a 9. Entonces tengo 9 justos, porque, bueno, la han liado parísima. Vale, tenemos 2,5 millones gracias a los fósiles. ¡Uf! ¡Qué a gusto, macho! ¡Qué a gusto! Después del momento que hemos pasado. Vale, Edmontosaurus. Este, que es solitario, nos va a dar un poquito de variantes al parque. Venga, más gente. Al principio es lo que más se suele cotizar. Vamos a eliminar un
Los arbolillos de aquí, más que nada por la galería mirador. Aquí terminaré construyendo otra, pero bueno. Tiempo al tiempo. ¿Qué pasa? ¿Qué hay roto? Ah, que se han quedado aquí unas vallas rotas. Joder. Las voy a reparar por... ¿Ha fallado? Joder, macho. Hala, a tomar por culo. Es que no tengo la viabilidad puesta. El índice de éxito. 40.000. Desmontosaurus, venga, lo intentamos otra vez. 66%. A ver, es un... El santo varón del parque. Lo pongas o no lo pongas, nada problema. Ya ves. Totalmente de acuerdo, tío. Yo es que es de los primeros que he criado en los recintos al principio de las islas, porque puede estar solo, vive bastante, lo que tú dices, no da problemas, así que perfecto. Tenemos el suelta dinosaurios, tenemos el hotel lo podemos hacer. Claro, ponte tú a pensar dónde me cojo, en meto un hotel ahora con esta isla que me viene bastante grande según está. Un hotel aquí en medio, ya os digo que un hotel triunfaba, ¿eh? Pues es que luego hay que construirle edificios comerciales al lado y al final esto casi es mejor, te va a dar más viable si tiene todo edificios comerciales, digo yo. El hotel, pues hombre, porque es una misión, pero... Ojalá. Mejor lo puedo poner aquí. O sea, aquí me va a decir que le hace falta de todo. O sea, que no está cerca de los dinosaurios, que las vistas son una puta mierda, que todo. Pero es un hotel. Y eso influye al final. Visitantes. Hotel, 750.000. Es que aquí está muy bien porque no estorba. Las vistas, pues ya sabéis. Las vistas van a sonar bien. Isla Sorna, sí, es la quinta. A ver. ¿Qué hago? Meto el hotel aquí, tiro la valla esa y meto un edificio comercial cerca. Que lo voy a hacer más que nada por la misión, ¿eh? Y por... Pero yo sé que el hotel no va a generar mucha historia. Aquí está mal ubicado, pero... No hace falta una subestación, ¿verdad? ¿Subestación pequeñita llegará? Sí, supongo que sí. Lo podemos poner... Bueno, si entrase aquí, casi mejor, porque así no molesta. Lo que pasa es que aquí al otro lado igual cabe algo. Y aquí también. Es que al final la subestación, el mejor sitio donde va a estar es aquí. Porque me llega para las cuatro esquinitas. ¡Hala! Bueno, aquí no va a llegar. Era mucho pedir. Vale. También conocida como el área o zona B, donde se incubaban los primeros dinosaurios. Frase de Ian Malcolm, ¿eh? Menudas frases suelta. ¿Qué tal estás, el Montosaurus? Sal, hombre, sal. Dame una alegría. Ahí está. Parecen estables, ¿eh? Beneficios por minuto 105. No hemos hecho mucho, porque ya teníamos 105. Así que no sé muy bien qué está pasando. Bueno, es que al final, al ponerse la electricidad a funcionar y todo esto, mantenimiento de las atracciones. Bueno, nada, traer más dinosaurios. Es que no nos queda mucho más. Contrato completo. Ahí está. Edificios. Vale, vamos a criar Triceratops, también otro zona de fósiles. ¿Sabes que Isla Sorna? Un edificio para visitantes, ¿vale? Pero has hecho brillar a la división de entretenimiento, pues eso va a hacer que te lleves también una recompensa. Vale, la zona de fósiles es un edificio de estos comercial, por así decirlo. Recuerda. Aumenta tu puntuación a 2 estrellas. Bueno, a lo mejor lo puedo hacer. Soltando el Triceratops y tal. Vale. Lo que necesitamos ahora, claramente, son beneficios. Entonces, necesitamos la típica tienda de regalos de mierda, comida rápida, todo.
Tiene regalos, comida rápida suele funcionar bien, sobre todo en bueno, aquí, claro. Al lado del hotel también. Vamos a poner comida rápida aquí. Aquí pegadito, pegadito. Y al lado del hotel vamos a montarnos otro cacharro. Que habrá que ponerles un restaurante, me imagino. Me ha ido el ratón. Visitantes, tienda de ropa, bolera, restaurante. Bueno, ahora es cuando aquí no cabe. Entonces ya, apaga y vámonos. Aquí puedo tirar el muro, dentro de lo que cabe. Igual caben más cositas. ¡Aquí hay agua! No me jodas, que aquí hay agua. Aquí cabe también algo. Igual es el mejor sitio para el restaurante este, porque yo creo que es el edificio más grande que hay. De los más grandes que hay de comerciales, así que... vamos a ponerlo aquí. ¿Por qué no? Vamos a conectar el camino bien. Bueno, bien, de una manera elegante. Como si nos diesen puntos por ello. Yo pongo el camino barato, ya sabéis. Centro de investigación necesita electricidad. ¿Por qué? Ya no hay chicha aquí. Electricidad no utilizada, 4. Bueno, vamos a meter esto. Gastos de mantenimiento. Es una inversión, pero... ahora sí tenemos, ¿no? Sí. ¿Cuánta electricidad me queda aquí? 11, vale. Lo justo para... mira, mira. ¡Madre mía! El restaurante, 320. Venga, vamos a subir el personal. Y vamos a empezar a vender los aperitivosaurus estos por una cuantiosa suma de dinero. Lo justito, bueno, 24 es abusar, porque se nos estaba yendo. 3.200, 3.500... Ahí había un pico en 3.500 por 17. Bueno, como en las otras islas, el 17... número mágico, ¿eh? Vamos, restaurante de comida rápida. Hay que meter más personal. Esto es empezar bien, sí señor. Dino bocados... cuestan 2. Hostia, los podríamos vender por... 17, es que es el número mágico, chicos. 17. Vale. Los beneficios por minuto han tenido que aumentar. Madre mía, se han duplicado. Tenía 100.000 y algo. Se han duplicado. Bien, bien, ya empezamos a despegar. Así me gusta. Isla Sorna. De momento no me has podido vencer. Has estado cerca. Con tus malditos estegosaurus liándola. Y también os digo... es que... hostia, es que sedar me cuesta 20.000. Estaba pensando, sedo los estegosaurus estos y los vendo. Pero es que sedar me cuesta 20.000. Y vender un estegosaurus de esa edad te van a dar una puta mierda. O sea, es que no me sale rentable. Así que, yo lo siento mucho, pero... se han muerto. Se van a morir. ¿No serás de Toledo o cercanías? Bueno, cercanías, Madrid. Yo en concreto, esto es un clan. Y somos muchos, somos decenas de personas, pero yo en concreto soy de Madrid. En Toledo he estado unas cuantas veces. Toledo ciudad, sobre todo. Vale, Triceratops ya está. Otro bichejo clásico. Puede estar solo. No tiene problemas. Y podemos crear unos Gallimimus también por aquí. Bueno, el suyo sería un Diplodocus, ¿eh? Sí, sí, sí. Un Diplodocus a lo loco. ¿Por qué no? ¿Cómo tenemos el genoma de este bicho? Tenemos por aquí la esperanza de vida subida, ¿no? La fuerza cardíaca. Que nos da una viabilidad de 77%, pero claro, también nos hace vivir. Hay que jugársela con eso. Venga, Diplodocus, ahí va. Nos hace falta un alimentador de herbívoros altos, pero lo voy a poner cuando creemos el Diplodocus.
Vale, aquí tenemos el Spinosaurus. No sé qué edad tendrá este señor. Esperanza de vida 59, edad 30. Bueno, bueno, pues bien. Lo malo es que para traer aquí habrá que construir el típico... Bueno, lo podríamos hacer aquí, de hecho. Cerramos aquí y así tenemos el cuadradito para sacar a quien sea aquí y trasladarlo. Así que este de los servidores no está tan mal hecho. Bien en alargarlo por aquí, porque así, aunque haga la chapucilla esta, no habría problema. Vale, Triceratops está comiendo. Puntuación de dinosaurio ha aumentado un poquito. Y vamos a pillar una misión de... un contrato, mejor dicho, de entretenimiento para mantenerlos a todos contentos. Suelta un muta... Uf, no sé ni cuál es. No puedo, es que los tengo a 0% esos. Poco a poco pues iré mandando expediciones. Tampoco puedo gastar mucho dinero, no es como en las otras islas de momento. Claro, aquí... Sauropelta. Pues ni puta idea. Carnotaurus. Kentrosaurus. Spinosaurus. Spinosaurus. Dilophos. Gallimimus. Es que además el que me ha mencionado ni le tengo en las... Ah, sí, sí, está aquí. Es el de Australia. Mutaburrasaurus. Bueno, me suena bien. Vamos a empezar a mandarlo. Vale, pues nada, si la cosa funciona, vamos a seguir. Electricidad no utilizada 11. Enfermedad, vaya por Dios. Siempre lo digo. Solicitud recibida. No sé qué le habrá pasado, ¿eh? Ah, no, pues este no es. Espérate, espérate. ¿Y quién tiene enfermedad? Ah. Entendido. Este señor. ¿Qué tiene? Amoníaco, bueno. Siempre estamos buscando. Vale, esta es fácil. Y tengo uno para ti. Consigue un fósil de gran herbívoro en una expedición. Hostia, hostia, hostia. Espera, espera. Que este no tiene puerta, claro. Ya, ya puedes pasar. Medicando, vale. Ya está. Expediciones. Gran herbívoro. Vamos a buscar un Diplodocus o algo de esto. A lo mejor ir a... Ahora mismo... Mejor... A ver... Bueno, Brachiosaurus, Stegosaurus o Camarasaurus. Aquí hay un 2. 2 de 3. Diplodocus. Apatosaurus. Es que el Apatosaurus no sé qué es. Venga, vamos aquí. A ver si hay suerte. Bueno, alguien con poca vida. Supongo que es este señor. Madre mía, cómo le baja la vida, ¿no? Con esto del amoníaco. Uf. Vale, ¿este señor puede convivir con gente? Por poder puede. Coexistir con un número de otras especies de dinosaurios. Prefiere amplias zonas de pantano y pradera para su territorio. Vale. Pues porque siempre podemos meter aquí un par de dilofos, un par de velociraptores, algo de eso. Vale, está curado. No sé si te... Vale, vale. Vas a escapar bien. Bueno, lo hemos curado bien y... ¿Qué pasa? Hay alguien mal. Hay alguien jodido, tío. Pero no sé cuál es. 71%, 78%. Amenaza de dinosaurio. Este supongo que es el de abajo, ¿eh? Sí que es gilipollas y el coche no sabe salir. Vale, bueno. Equipos de investigación, fósiles. Ya tengo por aquí alguna cosilla. Plata. Mira, el muta este. Bueno, vamos a extraer.
La malla segura la vamos a dejar de momento, todo lo que podamos ahorrar. Y queríamos meter aquí algo de visitantes. Habíamos metido comida rápida. La tienda. Aunque la tienda... Bueno. Está bien todo. Vale, no hemos tenido suerte con la expedición, así que guay. A ver, ¿qué problema tienes en...? Encantado de trabajar contigo. Esto tiene que ser alguna elevación del terreno o algo. Pues me va a joder, porque yo la quería pegar aquí. Tenemos lo de la zona de fósiles también. La bolera, restaurante, joder, es que ya tenemos de todo. Ah, y aquí sí puedes. O sea, aquí sí puedes y aquí no. Pues te pongo aquí. Queda mal, como siempre, pero bueno. Camino de mierda, de parche. Se está reparando, ¿no? Sí. Es que lo de la salud... Salud no sé quién será, tío. Estos están bien. Hay alguno por aquí que está tocadete, pero no sé si será de comer. O sea, de no comer, más bien. Pero aquí están recuperando bastante. 66. Está este por aquí. Hay alguien al 65%, pero ¿por qué? Comida, hambriento. O sea, tiene problema de salud, pero porque es gilipollas, pues no va a comer. A lo mejor para esto sí que hace falta poner dos alimentadores. Y que no den el coñazo. Bonito. Y hablando de alimentadores, hay uno que se ha acabado la reserva. Venga, pues lo traemos. Mira, ahora sí que me dejaba curarle, ¿eh? Así sí que me dejaba, antes no. A ver, no creo que haga falta. Porque este se va a curar en cuanto coma, pero bueno. Ya que estamos y que tenemos dinerete, lo hacemos. Expediciones. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo el de Australia, ¿no? Mutaburrasaurus. Pues venga. Mutaburrasaurus y podemos enviar otro más. Por aquí a... Sauropelta. Si nos trae de Deinonychus, podemos venderlos. Así que... Una expedición bastante bien. Vale. Más cosillas. ¿Qué pasa por aquí? Sala de control. No sé qué pasa. Los beneficios. 294.000. Siguen subiendo. Tenemos que subir la tienda de juguetes. Esto sí. Y gestionar personal, además. Más personal. Vender por unas pegatinas. No, pegatinas te las coloco yo por el 17 también. Vamos a venderlas por... Bueno, un poco menos. Vamos a venderlas por... Bueno, es que lo tonto es que pega el pico aquí. Por 16, venga. Eso estaba bien, ¿no? Sí. Comida rápida. Puntuación de dinosaurio. La cosa va yendo. Contratos. Vamos con otro azul. El negocio del espectáculo se centra en... Vale, el 55%. Relativamente fácil. A lo mejor construyendo por aquí. Bueno, lo que decíamos, vamos a meter otra galería aquí ya. Y yo creo que con eso. ¿Amenaza? Ah, vale, sí que al que están curando. Vale, vale. Ni lo miro. Operaciones. Cercados. Galería, mirador. Y aquí, por ejemplo, pues estaría muy bien. Necesitamos conectar el camino, necesitamos llevar una subestación.
Y necesitamos dejar esto. No sé si llegar a hacer aquí otro cercado raro y que pasen por en medio. Aunque supongo que aquí habrá que construir más edificios. Entonces el camino irá por aquí. Bueno, vamos a hacerlo por aquí. Siempre habrá tiempo para quitar el camino. Vale. Y necesitamos electricidad allí. Que, claro, a lo mejor una subestación grande por aquí me vendría bien para todo. Si entra aquí... ¡Uy, perfecto! Esto me gusta. Me gusta que esté por ahí. Subestación por aquí. Y corte. Aquí. Y aquí. Pues ya está. Galería funcionando. Vamos a quitar el bosquete este. Espera, que me ha quedado algo por aquí. Y por aquí tiene que haber un Diplodocus. Claro que sí, hombre. Vamos a verle, que siempre mola salir al Diplodocus. Más pequeñín que el Brachiosaurus, pero mola. Otro clásico también. Se porta muy bien. Me recuerda a los Ents. Y andando despacito. Vale, la puerta... No hay puerta. Bien. No hay puerta, pero vamos a ponerla... Si nos dejan ponerla aquí, aquí. ¿Por qué está obstruido? No sé por qué está obstruido, pero bueno. Metemos la puerta ahí porque está el alimentador por aquí. Y siempre... Siempre está bien. A ver, maldito zoom. Vale, vamos a poner el alimentador de herbívoros grandes. Herbívoros altos. Claro, lo podemos meter aquí, cerca del otro. Y cerca de la puerta también. Ahí está. Se lo ponemos ahí, sin ningún problema. Triceratops y Edmontosaurus ya son coleguitas. Aquí los dos, vagando. Así que cojonudo. Esto es un recinto súper grande de herbívoros, pero bueno, aquí vamos a meter cuellilargos de estos a saco. Bueno, todo el mundo que no tenga un problema social, por así decirlo. Por ejemplo, el Triceratops aumenta, o sea, aguanta hasta 16. Entonces, en el momento que nos pasemos con 16 criaturitas ahí, hay que mover al Triceratops. Pero bueno, por eso la idea que tenía yo era de intentar crear otro recinto aquí, más pequeño. Pero claro, a la vez nos quedamos sin sitio para hacer los típicos edificios comerciales que aquí funcionan muy bien. Salvo que aprovechamos para poner uno aquí y otro aquí, quizás, y hacer el recinto más por aquí, más cerradete. Camino tiene que continuar por aquí abajo. Y claro, esto engaña mucho, porque fijaos dónde están los límites. Así se ve mejor. Pero bueno, yo creo que crear uno aquí, como en Isla Pena, que teníamos ahí un Triceratops, un Nodosaurus y un Ankylosaurus, creo. Son tres que necesitan un sitio pequeño. Y funcionan muy bien ahí. Así que, pues sí, ¿por qué no? Necesitamos crear también unos aseos aquí, es importante. La gente con el pis no se juega. Comer y beber, pues bueno, pero con el pis no se juega, amigos. Y esto nos llega, no sé para dónde nos llega. Pero bueno, aquí está bien. Hemos hecho bien en dejar el muro ese por ahí. Vale, el consumo eléctrico, todo esto me da igual porque además en esta central, que es la grande, tengo 73 todavía, no tengo ninguna mejora metida. Y aparte se pueden meter más mejoras aún. Vale, pues nada, aseos. ¿Qué pasa por aquí? ¿Qué es esto de electricidad?
¿Qué problema hay con la electricidad? No sé muy bien qué tipo de problema hay con la electricidad. Ah, ¿que se ha jodido algo aquí? No, no, no. Pero si todo esto está funcionando bien. Electricidad no utilizada 8. Bueno, esto no es electricidad, es salud. Estoy imbécil. Esto es salud. Ah, al final no he metido el alimentador. Joder, pues pensaba que sí, macho. Clicar he clicado, pero... A ver, herbívoros de suelo. Venga, vamos a ponerte otro ahí. Que estos, claro, tienen problemillas porque son una panda. La panda de hijos de puta. Les ampliaré el recinto, seguramente. Aunque bueno, estaban bien. Si es que muriéndose de hambre. Pobretes. Gracias a que completaste ese contrato. A ver, pradera, bosque, pantano. Pues eso, con un poquito más de pradera estarán mejor. Así que venga, vamos a hacerlo. Nos han dado muchos problemillas, pero bueno, lo que pasa es que aquí es el típico sitio que cabe otro edificio comercial. Mirando para este lado. Entonces, no termina de agradar. Lo voy a guardar. Primero vamos a ver qué colocamos aquí. Mirando para este lado, como os decía. Porque aquí no sé si nos van a dejar poner algo. Estaría bien también. Juguetes, comida. ¿Y qué podemos? ¿Qué otra historia teníamos para meter? El bar. El bar lo hemos metido aquí, ¿no? Esto es el restaurante. Restaurante. Tienda de juguetes, tienda de ropa. Tienda de ropa, nos hace falta. Además es tocha la tienda de ropa. Bueno, pues aquí. Tampoco vamos a pelearnos mucho. Con las elevaciones y su puta madre. Ahí están bastante bien. Estos son unos aseos. Seré breve. Hay una nueva misión. Échale. Bueno, esta es facilísima. Incuba un dinosaurio sin problema. Bueno, y estos idiotas, pues que coman. En cuanto coman, se quitará lo de la salud, digo yo. Si no. ¡Ah, no! ¡No, no! Ya sé lo que pasa. Ya sé lo que pasa. Son los otros cuatro, tío. Los que están por aquí. Aquí están, medio muriéndose. Joder. Pues les he puesto un alimentador ahí a los otros para nada, pero bueno, ya que lo tienen... Nada, nada, si es que no voy a ir a por vosotros. Es que además son cuatro. Es que es un problema, porque necesitan manadas de cinco. Es todo un rollo. Lo suyo sería haberles metido un dardo cuando se podía y haberlos vendido, pero... Ahora mismo, como decía antes, no nos va a salir rentable. Vale, ¿qué más cosas? Por aquí, refugio de emergencia. Aquí haremos el otro cercado. Aquí no sé si da para... Bueno, aquí, seguramente aquí. De para construir algún edificio. Vale, lo del refugio, por ejemplo. ¿Dónde estaba? En visitantes. Refugio. Los refugios también porque solo necesitan conectarse al camino. No chupan electricidad, así que eso siempre está bien. Y por ejemplo, aquí... Bueno, es que al final no cubro esta parte de aquí arriba. Buah, si puedo construir un refugio aquí sería la hostia. Por aquí metido. Sería muy maravilloso, pero... Incluso aquí... ¡Hombre, aquí, aquí! Pues mira, aquí ni tan mal, ¿eh? Vale, puntuación de dinosaurio 1,7. Esto lo vamos a lograr sacando algún otro sin problemas. Y nos pensamos el hacer aquí el valladito este para traer, meter carnívoros aquí con este hombre. Y tan contentos. Pero bueno, vamos a esperar a que se haga el refugio. Porque vamos a ir despidiendo ya el stream por aquí. Llevamos 2 horas y 20 hoy. Bueno, más o menos como todos los capítulos que hemos ido haciendo. Menos estegosaurus ya con... Qué bien se lo pasan. Con su doble comida, que no nos hacía falta, pero bueno.
A ver, un poquito sí les hacía falta porque ya habéis visto alguno que estaba ahí de sándwich un poco averiado. Pero bueno, el próximo día, posiblemente mañana, seguiremos dándole caña aquí a Isla Sorna. Resumen rápido, nos ha fastidiado un mogollón. El inicio lo hemos hecho muy bien, la cosa iba bastante bien, pero de repente los estegosaurus que había sueltos, cuando hemos llegado a construir este recinto y tal, los estegosaurus que seguían por aquí sueltos se han vuelto locos. Han empezado a atropellar gente, como no tenía ningún... Bueno, no he tocado el refugio, la verdad no lo he hecho. Y claro, de repente las ganancias se me han ido al traste, porque aquí en demandas por lesiones tenía menos 600.000. Entonces en cuestión de unos minutos se ha ido todo a tomar por culo. Todo el dinero. Hemos tenido que estar 10 minutos aguantando, haciendo el tonto, para recuperar al menos tener 25.000. No eran ni 25.000, eran 20 dólares, 20 sucios dólares, para reparar esta subestación grande que se ha jodido porque casualmente ha venido una tormenta también. Nos ha dejado sin electricidad a todo, con lo cual la galería mirador no funcionaba. Esta galería mirador de aquí abajo, aunque tenga otra central eléctrica, se ha roto solo la galería, no teníamos dinero para repararla. Bueno. Ha sido horrible, la verdad es que ha sido una casuística tremenda. Pero bueno, lo dicho, lo vamos a dejar por aquí. Un saludete a todos los que os habéis pasado por el streaming. Y nada, nos vemos otro día aquí en el Tamer Park, ya con Isla Sorna un poquito más estabilizada. Atacaremos mañana el tema de las misiones y todo esto. Venga chicos, hasta luego.